entrevistas de este medio de comunicación digital. Hoy, jueves 19 de noviembre del 2020, algunos nos han felicitado hoy diciendo que hoy es el Día del Hombre. Yo no, la verdad, no conocía, no sabía. Muchas gracias, pero bueno, ojalá algún día festejemos el Día del Hombre y de la Mujer todos los días del año. Sería bueno. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que en este momento están con nosotros conectándose a esta entrevista y también a nuestra querida invitada Lisa Markovics, quien es representante de No Más en Ecuador. Esa es la información que nos habían dado y que también es conductora del programa Conversando con la Vecindad. Justamente queremos preguntarle a Lisa, dándole la más cordial bienvenida, ¿de qué se trata No Más en Ecuador, justo ahora que estamos acercándonos a una fecha importantísima, el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer? Lisa, muy buenas tardes y bienvenida a Hoja de Ruta Radio. Buenas tardes, César, qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. He estado con un poco de problemas de conectividad, espero que no se nos corte, pero tengamos un poco de flexibilidad. Qué gusto. Un gusto igual. Cuéntenos, ¿qué es No Más en Ecuador? Bueno, No Más en Ecuador es un proyecto que empezó hace 8 años. En realidad voy a tomar responsabilidad. Yo lo empecé hace 8 años, pero ahora somos cientos de personas que nos hemos unido para hacer un cambio, para reducir la violencia. Pero en realidad el proyecto ha ido creciendo y somos mucho más. Y yo creo que en estos próximos días van a ir enterándose de un montón de cosas que están pasando con nuestro proyecto. Si estás curioso por qué empieza el proyecto, esa es una pregunta que todo el mundo dice, ¿y cómo así se te ocurre empezar algo así? Yo creo que nadie lo escoge, yo creo que le escoge a uno, en realidad. Y hace 8 años, en diciembre del 2012, hubo un reportaje internacional sobre un caso de violación grupal en la India. No voy a entrar en detalles, pero digamos nada más que fue de los casos más inhumanos que he oído en el mundo. Y me convirtió en activista, un activista que lo peleé muchos años. Y las personas que son activistas dicen que eso es buena señal. Eso luego te da el poder para seguir cuando la cosa se pone dura. Y en ese momento yo, que soy mamá, dije, yo no quiero dejar un mundo así a mis hijos y voy a hacer algo. Tengo que hacer algo. No sabía ni qué, porque frente a un problema tan grande como la violencia contra la mujer, la violencia de género, esta incapacidad, como tú mismo decías, de que sea el Día de la Mujer y del Hombre todos los días del año, ¿cómo enfrentar eso? ¿Cómo enfrentar una cultura que no es de paz, sino de violencia? ¿Qué hacer? Y en mi caso, bueno, les doy un poco de información. No es primicia porque todavía no les voy a compartir la canción. Eso tendrán que invitarme de aquí a un par de meses. Pero yo compuse una canción. Yo soy cantante, compositora, también poeta, comunicadora, un par de cositas, todo lo que tiene que ver con palabras y notas. Y compuse una canción que era mi grito personal y que luego con el apoyo de comunidades con las que hemos trabajado lo hemos convertido en un grito comunal de decir ya no queremos más violencia, no queremos vivir así, queremos encontrar un punto de respeto, de equilibrio, un punto que acepte y valore a los hombres igual que a las mujeres y viceversa, y de cualquier género, cualquier raza, cualquier edad, cualquier discapacidad, convertirlo todo en cosas positivas. Pero el primer paso es decir, hasta aquí llegué, no más, no acepto más que me pisoteen mis derechos. Y así es como empezó este proyecto, hace ya 8 años, y hemos recorrido bastante desde ahí. Claro, 8 años a nivel internacional, pero en el Ecuador, ¿desde cuándo? En el Ecuador. Ah, en el Ecuador. Eso es lo más interesante. Eso es lo más interesante. Empezamos aquí. Empezamos aquí. Todo nuestro trabajo programático, todo nuestro trabajo comunicacional empezó aquí. Lo que sí es interesante y la razón por la que fuimos internacionales desde el día uno es que esa canción, que cuando la lancé, me ofrezco a venir otra vez a conversar. Esa canción se llama No More, No Más. Uh-huh. Y cuando yo estaba debatiendo qué hacer con esa canción, dije, bueno, he de necesitar una página web, ¿verdad? Creo que eso Hoy en día es como
más importante que cualquier otra cosa, y busqué nomore.org y resulta que ya existía. Y también era un proyecto que trabajaba el tema de violencia, que nacía del arte, específicamente en este caso la televisión, de una actriz de televisión, y que ofrecía un símbolo que cualquier persona, cualquier institución o organización en todo el mundo que trabaje el tema de violencia podía usar. Y yo dije, bueno, tengo una canción y tengo un símbolo. Una canción y un símbolo. Algo puedo hacer con esto. Y así arrancó. Entonces, desde un principio somos parte de una conversación internacional que se llama No Más o No More en inglés. Y de ahí, y esto también, voy a tener muchas buenas nuevas para ustedes. Poco a poco hemos ido creciendo. Y bueno, así empezó desde el Ecuador para el mundo. Lisa, ¿desde cuándo usted aquí en el Ecuador y por qué se quedó aquí en el Ecuador? ¿Qué cree? Que no soy de aquí. Yo creo que no soy de, que no es de acá. Bueno, ya, me desenmascaró. ¿Qué voy a decir? Originalmente soy de Nueva York. Originalmente soy de Nueva York, pero vivo 26 años en el Ecuador. Vine casada con un ecuatoriano. Ya no estoy con ese ecuatoriano, pero de todas maneras me enamoré del Ecuador. Y decidí quedarme aquí. Aquí tengo, he tenido mis hijos. He tenido varias carreras profesionales, desde el canto hasta las comunicaciones, y realmente he querido devolver algo a este mi país adoptivo, al cual le quiero mucho. Y me duele ver todas las crisis que vivimos. Creo que la pandemia, como ha afectado en todo el mundo, pero aquí se enfrenta encima más con problemas de salud económica y financiera del país. En problemas de, este, de esta falta de respeto, de la corrupción, de tantas cosas que nos plagan. Y en realidad, si bien nuestro trabajo originalmente, mi porqué, como lo llaman hoy en día en el marketing, es el tema de la violencia contra la mujer, eso para mí, Lisa, es muy importante, es lo que me motiva. Pero cuando hacemos un trabajo sistémico, holístico, que trata de transformar la cultura desde la misma cultura, terminamos teniendo una influencia en muchas áreas que van más allá del porqué de una sola persona. Porque si logramos aprender a respetarnos, a tener empatía, a ver que cada uno de nosotros con nuestras acciones podemos influir para bien en nuestra comunidad, en nuestra familia y en nuestro país, yo creo que vamos a terminar apoyando en varios asuntos que van más allá de la violencia, por más que eso sea nuestro enfoque como No Más en Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias por esa deferencia a nuestro país. Lisa, ¿qué es Conversando con la Vecindad? Yo algo había escuchado también sobre la vuelta. Cuéntenos, ¿qué es esto? Bueno, le comento las buenas nuevas y es que estamos de cumpleaños. Ahora ya son 3 años que hemos mantenido este espacio abierto a punto de voluntariado y amor. Esto es un espacio que mantenemos semanalmente. Antes era presencial, ahora es virtual. Y veremos cuándo podemos retomar la parte presencial, pero lo bonito de esto es que es una metodología bien comprobada que está corriéndose el mundo. Es una rueda de diálogo. ¿Y qué es eso? ¿Es una charla? No. ¿Es un taller? No. Porque la charla, el taller, viene, digamos, desde una arriba hacia abajo, es decir, alguien decide yo voy a hablar de esto, lo defino y imparto mis conocimientos. La rueda, como suena su nombre, es una rueda, es un círculo donde todos somos iguales, es un espacio horizontal, no jerárquico, donde las personas que facilitamos, que nos llamamos terapeutas comunitarios, somos simplemente facilitadores para que la misma comunidad encuentre las soluciones para sus propios problemas. Es un espacio donde venimos a conversar, a reírnos, a veces a llorar, a hablar de cualquier cosa que nos pesa, que nos quite el sueño. Es basado en una metodología que viene de las favelas de Brasil originalmente. Se llama Terapia Comunitaria Integrativa Sistémica. Su creador es el doctor Adalberto Barreto, que es un gran hombre al quien he tenido el gusto de conocer y conversar personalmente. Es realmente brillante y muy humilde a la vez. Y creo que eso es el resultado en gran parte de su ser, pero también de la rueda. La rueda es un espacio mágico donde todos y todas aprendemos de las experiencias de las demás personas.
La metodología ya tiene más de 32 años de uso, está en 28 países. Hay una red de terapia comunitaria en español, nosotros somos parte de esa red. Y bueno, aquí hemos sido formados por un polo que se llama Muyumpac, a quienes les agradezco por traer aquí la metodología. Y lo hemos implementado semana tras semana en muchas diferentes circunstancias, comunidades y espacios. Y es un espacio de transformación y de apoyo. Qué chévere. ¿Esto cada cuánto lo realizan ustedes? Cada semana, los jueves a las 5:30 de la tarde por Zoom. Por Zoom. Ya, y se pueden unir todas las personas que quieran estar en este, presentes en esto. Quien guste, quien guste. Hemos pedido que sean mayores a 18 años, solamente porque como organización ciertos temas de niños no estamos en capacidad de manejar bien nosotros como proyecto. Pero esta metodología se usa también en colegios. Hay lo que llaman círculos de panas, que es para adolescentes y jóvenes que manejan organizaciones que sí están en la capacidad de dar un apoyo. Nosotros trabajamos con seres humanos, quienes sean, que quieran venir. Lo único que pedimos es que sean mayores de edad. ¿Cómo podrían contactarse con usted, estimada Lisa? Bueno, hay muchas maneras de contactarnos. Gracias por hacer esa pregunta. De hecho, aquí tengo la información que le puedo pasar también al chat para que ustedes lo tengan. Nosotros tenemos redes sociales muy activas. Las más activas son No Más en Ecuador. No Más en Ecuador, todo unido. Estamos en Facebook y en Instagram. También tenemos WhatsApp 099-057-7346. Nos pueden mandar cualquier persona que quiere ingresar a nuestro chat de las ruedas, nos puede mandar un mensaje a ese número. Lo repito, 099-057-7346. Y con eso nosotros les incluimos en nuestra información, mandamos cada semana la invitación a la rueda. Y también el último link que le pongo aquí en el chat de Zoom, por si acaso lo quieran incorporar a sus redes, es una forma de ingresar directamente a nuestra base de datos para que mandemos boletines con información, todo lo que pasa, noticias del proyecto y también claramente las invitaciones a la rueda. Chévere. Listo, queremos agradecerle, Lisa, y pues comprometerle para que esté con nosotros en el lanzamiento y en las otras buenas nuevas que ustedes tengan, porque nos interesa mucho este tema. Nosotros también estamos haciendo algún, poniendo un granito de arena para que no más en Ecuador paremos el tema de la violencia, especialmente violencia contra las mujeres. Así que me parece Muchas gracias. importantísimo este tema. Así que, Lisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le dejo con un mensaje final a nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias. Mi mensaje final es que la rueda, al igual que la comunidad, lo hacen ustedes, cada uno y cada una de ustedes que se une cada semana con nosotros a conversar. Nadie le va a juzgar, nadie le va a sermonear, solamente vamos a acompañarnos, escucharnos, compartir experiencias de vida y con eso encontrar soluciones para los problemas que nos pesan. Además de eso, aprendemos a comunicarnos mejor y con esto todas nuestras relaciones se van transformando, empezando con lo que es mi relación conmigo misma. Y eso es la base de mejorar nuestra sociedad en todos estos temas que hemos venido conversando desde la violencia hasta la corrupción, la salud pública, formar comunidades fuertes, reducir la violencia es elevar el país. Así que muchas gracias por tenerme aquí con ustedes y será un gusto repetir la visita. Con mucho gusto. Un abrazo, Lisa. Muchísimas gracias por haber estado con Encantada. nosotros. Y nosotros regresamos más tarde con más acá en Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.